Muy bien, tercer bloque de palabras más, palabras menos. Estamos aquí con Marcelo Wilmajer, este con Fernando Iglesias, con este Eduardo Anguite, con Hernán Brienza. Eh, ustedes se van a dar cuenta quién va y quién no a la marcha a medida que cada uno eh, de ellos hable. Y nada, el que, que primero quiera hablar, por favor. Bueno, cómo no. Eh, bueno, gracias por la invitación. Yo lo primero que creo es que este, quien tenga ganas de manifestarse tiene derecho a hacerlo, y sobre todo con un hecho trágico que conmovió a la Argentina, a un mes de la muerte de Nisma, me parece algo que es una, una puerta abierta. Tomo el caso de lo que pasó en Francia, ¿no? Digamos, la conmoción que sucedió con la muerte de, de los periodistas de Charlie Hebdo llevó inmediatamente que los primeros análisis decían esto va a dar agua al Frente Nacional. Y Marine Le Pen, la derecha francesa, se va a montar sobre eso. Sin embargo, a los pocos días, está bien, con una resolución policial, muertos los, los dos este, terroristas yihadistas que habían entrado a Charlie Hebdo y el otro, este, sucede un hecho por el cual en el centro de los acontecimientos estaba eh, François Hollande, el Presidente. Eh, el otro día Hernán Bries escribió una nota este, que yo no sé descifrar muy bien que decía el gobierno tiene que convocar a la marcha, o podría haber convocado. Yo creo que es una de las preguntas que quedarán abiertas. ¿Por qué? Ante un hecho que impactó a todos, este, por qué, cuando incluso la hipótesis del homicidio es transversal a los distintos sectores políticos, ¿por qué se produce una división tan grande? Y la única explicación tiene que ver con una raíz histórica de la Argentina, donde frente a las cosas hay que emblocarse a favor o en contra. Me parece que sabemos muy poco respecto de lo que pasó con Nisman, me parece que sabemos muy poco de lo que pasó en la AMIA, la nota que hiciste recién con Alberto Fernández lo muestra claramente, y me parece que ojalá se tiendan puentes para que esta manifestación, a la que yo no voy a concurrir porque no me identifico con estos fiscales que la convocan, este, pero que esta manifestación no sea algo para seguir el emblocamiento, sino que en todo caso de acá surjan puentes para tratar de esclarecer, primero la causa madre de la AMIA, segundo la muerte de Nisman y tercero, por supuesto, para un debate serio sobre inteligencia. Fernando. Por supuesto que hay que ir. Eh, antes que los fiscales convocáramos, nosotros ya habíamos movido una convocatoria y estábamos llamando, en realidad el 19, después nos, cuando salieron los fiscales nos pegamos. Cuando digo nosotros me refiero a Santiago Kovadlov, a Beatriz Arlo, a Juan José Sebrelli, a Luis Alberto Romero. Eh, así que desde luego hay que ir, hay que pedir. Eh, Protección de la vida, verdad, justicia, justicia para Nisman... ...y justicia para las 85 víctimas del AMIA, que es el, 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 el origen oculto. Y el motivo por el, que el, el cual el gobierno no convoca es muy obvio. Es el gobierno el que eligió. Es muy sencillo. El gobierno es el principal sospechoso. Vos pensá esto, vos supone esto. A mí viene un fiscal y me presenta una denuncia. A los cuatro días que me denuncia, aparece con un balazo en la cabeza. Después de que eso pasa... Se descubre que yo venía espiando a ese fiscal desde hacía meses. Y, el, a part, y a partir del momento que hizo la denuncia, lo denigré, lo acusé, salieron todos mis amigos a, a insultarlo y a denigrarlo. Después, en el momento del crimen, un amigo mío ensucia la escena del crimen. Un amigo que se llama Bernie va y ensucia la escena del crimen. Y yo, que soy el principal sospechoso, salgo con un montón de declaraciones que, que implican, desde el cargo de, que, ejerció la, que ejerce la presidencia, que no sería mi caso, eh, eh, que una presión directa a la justicia, diciendo primero eh, esto es suicidio, que fue lo primero que dijo Berni, no, nadie sabe cómo, porque no entró en el del crimen, pero enseguida era suicidio. Después no era suicidio. ¿no? O sea, eh, con argumentos contradictorios y ridículos. Una presidenta que un día dice, ¿qué lleva... escribe, ¿qué lleva un hombre a quitarse la vida? y el otro día dice, yo nunca dije que fue suicidio. O sea, toda una serie de conductas que llegan. El gobierno tiene además la mejor motivación posible, que es parar una investigación que lleva directamente, directamente a la cárcel a la presidenta y al canciller de la nación, además de otros personajes menores. Y, y, y la muerte de Nisman no es indiferente, porque eh, en una investigación de este tipo... Eh, hay un montón de cosas que pueden estar escritas, pero hay detalles fundamentales que, que están en la cabeza del que la lleva. Los contactos, las fuentes, cuál es fiable, cuál no es fiable. Eso quedó en el cerebro de Nisman, el cerebro de, de Nisman está atravesado hoy por una bala. Así que cuando dicen que al gobierno no le convenía esto, lo que dicen es una verdad muy parcial y muy pequeñita, que es al gobierno no le conviene electoralmente. Pero le convenía electoralmente al gobierno que Nisman fuera adelante, que fuera al día siguiente a hablar delante de los diputados, los representantes del pueblo, y a decir cuáles eran las pruebas que tenía. Lo primero, que, obviamente, al primer sospechoso que es el gobierno, le conviene mucho que quien lleva la acusación esté muerto. Entonces, ese es el motivo por el cual no convocó el gobierno, porque es el primer sospechoso. Y se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo. Yo no quiero más, a mí me asombra, no quiero polemizar con quien no está porque no es educado. Pero la verdad, decir que estas cosas empezaron con Cristina es una gran mentira. Esta fue una política deliberada que empezó con Néstor Kirchner, de potenciamiento de los servicios de seguridad, y pasó sistemáticamente lo mismo que pasó en los 70. Arrancamos con los sueños, supuestos sueños heroicos de la juventud maravillosa, ayer Cámpora, hoy La Cámpora, y terminamos con el país. En manos, ya que a ver, usamos la palabra mitómana, terminamos el pa con el país en manos de una mitómana, de una verdadera mitómana a cargo de la presidenta de la Nación y con los servicios de inteligencia como principales actores políticos y la violencia política otra vez sobre las... No, yo consideraba que el gobierno tenía que convocar a la marcha y la verdad es que tenía muchas ganas de ir, pero cuando empecé a discutir, cuando empecé a, a descubrir, primero quiénes convocaban, y segundo, el nivel de odio y confrontación y de... Eh... Por ponerlo de alguna palabra, de ofuscación que tienen quienes convocan con una con un llamado a nos maten, eh, escenarios políticos que no están a la altura de la convocatoria de la marcha, empiezo a recoger piola, porque digo, yo no puedo ir a una marcha donde convocan los fiscales que ocultaron durante tantos años la causa AMEA, como son Ple y Moldes, que descubrieron pistas falsas, que lo hicieron adelante de las cámaras que durante 10 años eh, prácticamente no hicieron nada y que obviamente la, la lógica de cualquier persona que hace una investigación mm, policial y política se da cuenta, cae de Maduro. Que nunca el perjudicado es el asesino de una persona si es que acá hubo un crimen. Dar por supuesto la lógica de un crimen donde hay solamente un muerto, a mí me parece una irresponsabilidad política, me parece una irresponsabilidad moral, me parece una irresponsabilidad en todo sentido, porque se está jugando con la vida y con la muerte de la gente, se está jugando con la posibilidad de eh, llevar más violencia a una sociedad que no la merece y que no la necesita, y que creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora. De comunicar frente a las cámaras o frente a la sociedad sobre eh, la vida y la muerte y que pensar en absoluto siempre es un acto, a mí me parece, de autoritarismo. Y creo que hay que poner paños fríos a todo tipo de eh, posibilidad de generación de violencia discursiva en la Argentina. Yo creo, creo que por eso había que ir a la marcha, creo que por eso creo que el gobierno debía convocar a la marcha. Después, creo que ante los exabruptos abruptos que mmm, producen. Los convocadores, los convocantes, perdón, Cecilia Pando y otros, me parece que es complicadísimo que alguien del de, de gobierno cercano al kirnerismo pueda convocar sin que haya manifestaciones de violencia. Por lo tanto, ante la característica opositora de la marcha, es muy difícil pensar en la búsqueda de justicia y pensar en la búsqueda del respeto a, a la vida y a la muerte de Nisman cuando se hace una utilización política de esa marcha y de esa. De esa de esa convocatoria yo creo que que creo que, 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 que de vuelta creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar y que no se puede hacer eh, un uso político de la vida y de la muerte generando mayor violencia hacia hacia los espectadores o hacia cualquiera que quiera escuchar marcelo a mí me llama la atención que le preocupe tanto Hernán Cecilia Pando, con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, diametralmente opuesto, y no le preocupe quien convoca a no ir a la marcha que César Milani, que está acusado de participar de la masacre de argentinos durante la dictadura militar, acusado de haber desaparecido un conscripto. Cecilia Pando es una marginal, es alguien que no tiene ninguna influencia en el Poder Ejecutivo, ni legislativo, ni en el periodismo, han puesto como jefe del ejército y de la inteligencia nacional a un sospechado de masacrar Argentinos, jefe del ejército. Eso es lo preocupante. Ese es el que está convocando a no ir a la marcha. Punto dos, la violencia la ha disparado el gobierno. Mandaron a Delía a pegarle a un manifestante en el 2008 en la mancha del campo. En la marcha, perdón, del campo pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente, quienes fueron golpeados por delía no respondieron con violencia. Han mandado, aparentemente, todo parece indicar, a un hombre de inteligencia a meterse en la casa de un candidato opositor. Esos chistes salen muy mal. Gracias a Dios, nadie lo enfrentó. Ahí podía terminar uno con un balazo en la cabeza. Con delía pegándole a un manifestante. Podía terminar uno con la cabeza rota de un palazo. Y están llamando a la violencia desde hace varios años, por lo menos desde el 2008. Pegan, expulsan del Estado, de cualquier tipo de trabajo relacionado con el Estado, a aquel que dice una palabra diferente. Yo voy a dar un caso personal, no lo mencioné nunca así. Yo trabajaba en el plan Café Cultura, me habían contratado desde hacía muchos años para hablar de mis libros en distintos pueblitos, lugares humildes, villas miserias, solamente en mi libro, no le vendía humo a nadie. Cuando Moyano paralizó la salida de Clarín a Nación, me atreví a decir que eso para mí era censura paraestatal. Me llamaron los días y me dijeron que prescindía de mis servicios, porque cambió la política. Tenía arreglado para dar tres conferencias en Santa Cruz, ya había, tenía el pasaje reservado, etc. Eh, prescindimos de tus servicios, al dos días de haber dado mi opinión que salió en Clarín persiguen a la gente, utilizan los servicios de inteligencia, las agencias recaudatorias para perseguir a los que piensan distinto. Y en este contexto delincuencial de utilizar los organismos de contralor no para perseguir a los culpables, sino a los inocentes que piensan distintos, aparece muerto un fiscal con una bala en la cabeza un día antes de declarar ante el Congreso. Eso no es un problema personal. Podemos especular si fue suicidio u homicidio. En cualquier caso está vinculado. Con la denuncia que iba a presentar el otro día. Y para cerrar, ¿sabían dónde estaba Nisman en el aeropuerto de Barajas? ¿Cuántas horas dejó a la hija? ¿Sabían cuándo llegó? ¿A qué hora? ¿Se si había sacado el pasaje o no con anterioridad? ¿Saben dónde estaba el periodista Damián Pacher antes de marcharse según el gobierno que mintió? Por pocos días se exilió porque lo estaban por matar. ¿Sabían dónde estaba Isidoro Greiber? Cuando declaró en contra de los intereses del gobierno en la causa Papel Prensa, Aníbal Fernández lo puso en su blog, sale a tal hora de tal lado avisándole a quién. Y no saben qué pasó con Nisman unas horas antes y unas horas después de que se pegó un tiro. Eso es lo único que no fueron capaces de espiar. Ahí no tienen ningún dato. Lo dejaron completamente solo. Lo tenían que proteger, como vemos en las películas, cuando el FBI tiene a un testigo protegido. No lo sueltan. Lo, lo miran con microscopio hasta que no declara, lo dejaron solo. Eso es indiscutible. Por omisión, por ineficacia brutal o, por, o voluntariamente, no se quisieron enterar de qué pasaba con Nisman. No quisieron saber los minutos antes y los minutos después de que ese balazo entró en su cabeza. Y con esto sí cierro realmente. Los diarios y los medios oficialistas no daban la noticia. Yo me enteré a las 7 de la mañana, muy tarde del día lunes, muy tarde, no estaba la noticia en los diarios oficialistas ni en los medios de comunicación oficialistas. No aparecía y pasaban horas y no aparecía. Perdón. Ernesto, eh, me parece que la descripción general, yo puedo no compartir este, la descripción general por una cantidad de cosas que considero completamente imprecisas o generalizaciones que, que no vienen al caso. Ahora, entiendo que es un momento dramático. Y me parece que es un momento donde tenemos que tratar de escucharnos. Este, yo te, te, te conté hace un rato, eh, hay una propuesta que hemos firmado algunas personas para convocar a una especie de CONADEP, una, una comisión para eh, una propuesta, para que la haga el Poder Ejecutivo, para que la debate el Parlamento y este, pueda reunir a personas notables de distintos signos y que pueda actuar para esclarecer el caso Amia. Y... Eh, a ver, déjame. Aclarar. Efectivamente, es eh, gente de distintos signos. Está Beatriz Arlo, está Tocatlián, está Vicente Palermo, está Luis Moreno Campos, está Roberto Gargarela, está Bram Gack, está Víctor Abramovich, está Arlanián... Es decir, son gente de, realmente de, de primer nivel y de distintos signos. ¿no? Eh, y la verdad que me parece que es un momento para tender puentes y tratar, no de limar diferencias en el sentido de que cada uno pierda su punto de vista, pero hacer algo propositivo que permita salir. Yo creo que la CONADEP en su momento eh, jugó un rol muy importante porque permitió que este, frente a una situación de altísima presión eh, personas consideradas con la estatura moral, intelectual y trayectoria fueran las receptoras de las denuncias y demás. Me parece que hoy, este, así como la justicia federal, algunas cosas puede estar cuestionadas, ha hecho en materia de crímenes de lesa humanidad una actividad extraordinaria y de gente que no le preguntan de qué cuadro es el fiscal o el miembro del Tribunal Oral Federal. En cambio, en el tema de mí sí, hay este, en esto una gran división. Entonces, me parece que hay que ir por la positiva eh, y, sinceramente, me parece que el debate sobre el tema de los servicios de inteligencia sí debería no eh, cerrarse en un mes, sino permitir oxigenar todas estas cosas. Yo escuchaba el relato que vos hacías. ...de este um, caso hombre Más de prefectura... Caso de la verdad es... ...y yo escuché la conversación telefónica... Este, ...que remite a la nota de Nico Wiñaski ...y la verdad que también te cabe la duda... ...porque con esto no quiero desmerecer... ...pero te cabe la duda si eso no fue... ...una comunicación telefónica preparada... ...entre él y su mujer para dejar eso... ...porque hay una orden de pinchadura... ...y vos decís, y entre tipos que son de los servicios... ...no sabés, entonces... ...por eso digo, un ámbito que permita... Sacar de la sospecha y de la duda todo me parece que ayudaría en este momento. Fernando. Mira, el problema de las CONADEP es que el partido que está hoy en el gobierno, el Partido Justicialista, no la integró, no la quiso integrar, y cuando fue el año 83, eh, estaba a favor de la autoamnistía que se habían dictado los militares, con Luder y con sus quienes lo apoyaban a Luder, entre ellos Néstor y Cristina. Eh, y después, cuando se formó la CONADEP, gracias a que no ganó el peronismo. Eh, el, el Partido Justicialista no aceptó formar parte. Ese es un primer problema. Y eso nos lleva también a la dictadura. Porque yo creo que el, la primera pregunta que surge de lo de Nisman es si todavía vivimos en una democracia. ¿El primer rasgo de una dictadura cuál es? Que quien se mete con el poder muere. Ese es el primer rasgo de cualquier dictadura. Y acá tenemos un fiscal que se metió con el poder y a los cuatro días tenía un balazo en la cabeza. Y a mí me asombra, no le contesté antes a Brienza, porque ahora estoy un poquito más tranquilo. Eh, las, los argumentos que utilizan para descalificar la marcha son los mismos, los mismos que usaba la dictadura contra los organismos de derechos humanos. ¿Qué pedían los organismos de derechos humanos? Pedían protección de la vida, verdad, justicia y memoria. Los que vamos a marchar el 18, vamos a pedir protección de la vida, verdad, justicia y memoria. ¿Qué dice del poder sobre esto? Lo mismo que le decían a las madres, que, era, que, no, que era, primero decían que era mentira, que no existía el crimen, como ahora dicen que le tiraron un muerto a Cristina. La dictadura decía, no, los desaparecidos están de vacaciones en Europa. Negación del crimen. Primera actitud y estrategia y declaración similar a la dictadura. Segunda, descalificar por política. Eso es lo que decían, las madres están ahí no por los hijos, están porque hacen política. Como si hubiera una contradicción entre defender la vida de un familiar y hacer política. Defender la vida es un acto político, no es un acto político partidario. Por eso la marcha está convocada desde el principio sin banderas partidarias y sin consignas ofensivas, así la hemos convocado. Segunda característica igual que eh, utilizó la dictadura, que es la de eh, atribuir eh, una intencionalidad política. Y la tercera, es decir... Que atrás de, de, de quienes se movilizan se mueven oscuros intereses internacionales. En aquella época, detrás de las madres, se suponía que estaba el comunismo intentando tomar la Argentina y los militares nos defendían de la amenaza soviética. Hoy es la CIA, el Mossad, etcétera, como están sugiriendo permanentemente desde las más altas autoridades del país. Las tres, los mismos rasgos que se utilizaban para descalificar los movimientos de derechos humanos en los 70 por parte de la dictadura, son los que usa este gobierno. Y el primer rasgo de una dictadura, además, es ese. El que se mete con el poder está muerto. Hernán. No, a mí me da, mucha, me da un poco de vergüenza ajena cuando se hacen comparaciones con, de un gobierno democrático con dictaduras o con eh, dictaduras, ya sea como la dictadura militar o como el nazismo. Me parece, me parece bien que, que tengas vergüenza. El absurdo, sí por vos tengo vergüenza, por lo que vos planteas porque el absurdo, el, la, la falacia ad Hitlerum es muy fuerte porque es automáticamente poner en lugar de Hitler al otro si, haciendo eso, haciendo tres, tres, tres elementos que eso. son absolutamente de, déjame terminar de hablar pero yo no mucho nunca gusto. te interrumpí pero no me pongas en la boca cosas el que autoritarismo no de no dejar. dejar de hablar al yo otro no es Hitler, tu clave es tu clave yo, es, tu es tu clave. Hitler, así que yo lo único que te pido es que vos no me, no me interrumpas gusto. a mí porque vos no, no te interrumpí cosas que no yo a vos te interrumpí no entonces no seas tan fascista de interrumpirme el único que te pido ...lo en la boca que el único que te pido que no seas tan fascista de interrumpirme dicho esto Creo que ese argumento de comparar un gobierno democrático con la dictadura es quizás la peor generación de violencia posible en un discurso que se puede hacer. Cuando uno invita a tratar de ir por encima, de sintetizar, de llevar algo mmm, por encima de las cosas blanco y negro, a vos te tiran el argumento de que sos la dictadura militar. ¿Por qué? Porque es un gobierno que, según Nadie el señor... Pues. Fernando Iglesias mata, mató a Nisman. No dije Lo cual eso, me parece, dejá de decir parece, cosas que yo no dije. Me parece preocupante. No, no, no pongas en hablar. mi boca cosas yo, que no yo no dije. Yo entiendo que vos, estáis, yo no entiendo que vos seas un violento. En mi boca que yo, yo entiendo no dije. que vos seas un violento, pero yo no tengo la culpa. Violento Dejame es Delía de que me pegó a mí. Quiero ah, no, pero pues yo no tengo nada que ver con Delía. No tengo de nada que ver con Delía. No tengo nada que ver con Delía, ni con Esteche, ni con Irán, ni con nadie. No tengo nada que ver. Bueno, la verdad que no. Seguirá disfrutando, seguí apoyando yo hago, hago lo que lo quiero no voy a hacer Se lo que, apoyando lo, que y cobrando, lo que vos autoritariamente me digas que voy a hacer yo no lo voy a hacer bueno, digo. digo yo no lo voy a hacer no pongas digo, cosas lo siento, que yo no dije en mi lo boca. siento mucho bueno, está, pero está, si vos está, está, querés claro, ser seria, muy ¿no? violento conmigo discursivamente yo no te lo voy a permitir porque yo no voy a entrar en tu juego de ser violento yo lo que estoy tratando es de argumentar. Si vos me interrumpís, si vos embarras la cancha, si vos generas autoritarismo discursivo y mediático acá, es muy difícil dialogar. Yo podría dialogar con cualquiera, porque no tengo miedo al diálogo, porque además creo, creo que hay diferentes pluralidades, no solamente la tuya, pero si vos... Lo que haces es utilizar siempre la violencia, levantar el tono, no acusar al otro no de autoritario todo el tiempo. Es muy difícil. Muy difícil. Lo que te dije? Yo entiendo, entiendo y, y hago lo que se me antoja. No voy a hacer lo que vos quieras decir. Está, está, está claro la discusión sobre el punto de cerrar lo que estás diciendo. Digo, lo que digo de... es: para mí es peligrosísimo comparar cualquier gobierno democrático con una dictadura. ¿Por qué? Porque lo que, hace, lo que se hace con eso es. Desprestigiar la propia palabra, desprestigiar el discurso público y por sobre todo lo que hace es chabacanizar las muertes. La dictadura militar en la Argentina mató 30.000 personas. La dictadura militar exilió a muchísima gente en este país. La dictadura militar, además, hundió económicamente este país. Decir que este, que este gobierno democrático es como la dictadura militar es una falta de respeto a los 30.000 muertos. Es volver a matar a esos 30.000 muertos. Déjame, déjame hacerte una, 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 una sí. sola pregunta que me da ganas de hacerlo. De verdad que a sí. mí me gusta, gusta escuchar en este tipo de debates, pero solamente una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís sale lo que me pasa? Cuando el gobierno todo el tiempo dice golpe de Estado, cualquier planteo, incurre más o menos en lo mismo, porque el golpe de Estado Yo es no planteo otra cosa. esa teoría. eso, Además, solamente eso quería no, decir. no solamente no planteo esa teoría, creo que el gobierno debería tener la generosidad de convocar al acto. Lo que pasa que sobre este es que acto, acto, es sobre, sobre, es es sobre este acto es imposible. Sobre eh, este acto es imposible. acto no, es imposible. No, no, no es imposible. sí, creo que el gobierno eh, peronista eh, estuvo históricamente complicado con la dictadura, especialmente cuando apoyó la autoamnistía. Contra la valiente decisión de Alfonsín de jugarla. Ahí tanto Néstor como Cristina militaban en el peronismo luderista que quería libres a los asesinos, ¿no? no y ahora no. al poner. Pero ese es el debate de esta semana. Bien. No, no, pero forma parte de eso. Y sí, definitivamente, están complicados con Irán. Han puesto a Luis Elías como cabeza de, de proa. Y el hombre que pega, lo han puesto en las primeras filas de los actos presidenciales felicitándolo, dándole el rol de vocero y las escuchas no mienten, uno puede pensar que se puede manipular tal o cual pero las escuchas entre Delia y Yusuf, es, claramente está oficiando de embajador paralelo del gobierno en una alianza con Irán, en la cual también participa Esteche, ahí hay que hacer realmente algo muy estrambótico para encontrarle otra interpretación puede caber, pero es muy minoritaria la posibilidad de que sea así pero es un debate muy extraño. Eh, 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 Ernesto, eh, eh, Ernesto eh, es un debate eh, muy extraño. por qué te digo que es un debate muy extraño? Yo no podría decir que Birmacher es cómplice de los que mataron 500 personas en la Plaza de Mayo en el 55. A mí se me caería la cara de vergüenza de tener una argumentación así. Y decir que alguien que alguien hoy, por, por apoyar a este gobierno, o por ser parte de este gobierno, o por ser parte del peronismo, apoyó la autonomistía de los militares, es una falacia absoluta. Y yo lo que digo es. Seamos responsables a la hora de acusar a la gente con la vida y la muerte. Solamente una cosa, a mí me parece un, un momento en el cual hay que tratar de no infundirle miedo a la sociedad. Me parece clave, porque cuanto más este, uno acepte la voz del otro y la palabra del otro, me parece que es mejor. T tenemos un problema de escucha muy grave en este momento y me parece que el emblocamiento en situaciones tan complicadas no nos ayuda. Este, a mí me parece que de acá, de las crisis, se sale por arriba se sale para adelante entonces me, me parece que esto es una situación que da oportunidades este, si la marcha del 18 ayuda a que un sector de la sociedad se exprese es porque no hay una dictadura y ojalá después otros sectores de la sociedad se expresen de la manera que se Esa tienen que expresar bueno mira yo te Cuidado. escuché yo te escuché respetuosamente no comparto muchas cosas pero no estoy dispuesto en un momento donde la sociedad tiene muchísimos problemas y, y está tapada hoy por un problema de agenda muy importante pero que no es el único yo trataría de hacer un esfuerzo por este, no generar conflictos todo el tiempo. Y yo por eso te digo, en este debate hay muchas cosas en las que no me los... quiero meter porque creo Entiendo. que sin equilibrio es muy difícil. Los conflictos los ha generado el gobierno desde que ha empezado. El conflicto, la descalificación de la oposición y el, el mote de golpistas y destituyentes permanentemente ejercida, no solo por carta abierta, sino la presidenta de la, por la presidenta de la Nación que ustedes apoyan. Ah, viene de hace mucho tiempo. Y yo no dije que esto era una dictadura. Es más, no lo creo. Creo que es un régimen que combina aspectos de la democracia, como la votación, con aspectos de la dictadura, como que es quien se mete con el poder, corre riesgo de muerte. Y no es la primera vez que pasa. Porque lo mismo pasó con otro gobierno peronista, con otra mitómana, Isabel Perón. Yo vos hablaste de los desaparecidos yo me permito recordar que los desaparecidos en la Argentina ir, juro, empezaron en el año 75 Fernando, bajo un gobierno me, me peronista haría, con Isabel Perón haría dos horas de debate pero está Margarita Luis esperando y son y 57 tengo tres minutos con uh, no. así que les agradezco a los cuatro no. haber venido este, nada que se pueda discutir así siempre aún con la No, pasión Ojalá se que pueda que discutir con un poco más de racionalidad vamos a un corte si y a la que vuelta no en la boca de los que nos dijeron quizás sea posible